Gracias por mantener la sintonía con nosotros aquí en Visión Directa. El Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Duarte dictó sentencia absolutoria, descargando de toda responsabilidad a un adolescente de 15 años acusado de matar a su madrastra de más de 300 estocadas en un hecho registrado en el municipio de San Francisco de Macorís el pasado año. El menor de 15 años se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria por la muerte de Carmen Paulino, alias Rafaelina, pareja sentimental de su padre Eusebio Rosario, alias Eddie. Por el hecho, Rosario se encuentra cumpliendo medida de coerción, quien mantiene su coartada de que ni siquiera estaba en la ciudad al momento del hecho. El abogado de la parte querellante catalogó esta decisión como un adefesio jurídico. El joven que fue acusado de la muerte de Rafaela en la calle Colón frente a INEME de 351 puñaladas. La juez en su sentencia estableció de que esto no es un asunto de presunción, es un asunto de prueba, y que las pruebas que se recogieron no daban al traste con romper con el criterio que se tenía y no desbarataba la presunción de inocencia de ese adolescente. Por tanto, dictó sentencia absolutoria, o sea, un descargo, como le llama el pueblo en su argot popular, de que él no cometió esos hechos. En razón, dice ella, de que la autopsia, el tiempo de, al momento de realizar la autopsia, no se corresponde con la entrada del joven a la residencia. O sea, supuestamente el joven entró minutos antes de las 7 de la mañana y la autopsia arroja que la joven fallece en eso de las 5 de la mañana más o menos. Nosotros entendemos que es un adefesio jurídico totalmente, ya que había más que pruebas suficientes, en razón de que no solamente había la autopsia, y que a pregunta de una pregunta que nosotros realizamos a la médico legista sobre si existía algún margen de error en ese levantamiento que ella realizó, dijo que sí. Se recuerda que el cuerpo de la dama fue encontrado en el interior de una cisterna en su residencia, ubicada en la calle Colón, esquina Rivas, del municipio de San Francisco de Macorís, el pasado jueves Corpus. Pasando a otra información, autoridades de los Ministerios de Educación y de Salud Pública iniciaron desde este pasado lunes el proceso de inoculación para menores en edades comprendidas de 5 a 11 años. Desde el lunes se inició con el consentimiento de un 30% de los padres. Las autoridades presentes en el acto de apertura del proceso de inoculación manifestaron que existe una población total de estudiantes comprendidos entre 5 y 11 años de 98.000, y que el 30% de los padres o tutores han autorizado su aplicación. Motivaron a los que faltaban a sumarse por el bienestar de sus hijos. En Santiago, alrededor sobre los 98.000, que son los niños de 5 a 11 años, esa es la población. Si pudiésemos vacunar el 100%, si los padres no lo permiten. Que la gente venga a vacunarse, que los niños, ya gracias a Dios, los padres han entendido que deben vacunarse y ya hay un gran porcentaje. En tanto, padres, donde se llevaba a cabo el proceso de vacunación, motivaron a otros a dejar de un lado los mitos contra la vacuna. No era necesario, pues tenemos que proteger a los niños y dejar los mitos sobre la vacunación. Es parte importante para cuidarlos. Yo tengo una de 13, se la puse cuando tenía 12. Mi pareja y yo también estamos vacunados con la tercera ya también. Muy bien. Excelente. Las autoridades manifestaron que la vacunación para los niños se llevará a cabo en los centros educativos de los 10 distritos educativos de la provincia, de acuerdo al avance del personal que labora en la inoculación. Un niño de 2 años afectado de difteria fue atendido durante varios días de esta semana en el Hospital Pediátrico Arturo Grullón de esa ciudad de Santiago. El menor de edad, cuyo nombre se omite por razones legales, reside en el municipio de Constanza, provincia de La Vega. Autoridades del hospital infantil explicaron que el infante fue referido al Arturo Grullón desde otro centro de salud privado. Dijeron que el menor de edad no tiene el esquema completo de vacunación, por lo que las autoridades sanitarias entienden que esa fue la razón por la cual resultó afectado. Se recuerda que en abril del año pasado el Ministerio de Salud Pública emitió una alerta epidemiológica
por casos de difteria reportados en varios puntos del país. La dirección del programa Niños con una Esperanza mostró preocupación ante la gran cantidad de niños, niñas y adolescentes que usan los cigarrillos electrónicos en el Distrito Municipal Santiago Este, en especial en el sector Santa Lucía, donde opera esta institución. El pastor Pablo Breña, director de la entidad, aseguró que es muy común ver cómo los menores de edad utilizan estos dispositivos en plena vía pública y hasta en centros educativos. El religioso recordó que los cigarrillos electrónicos son considerados por los especialistas como dañinos para la salud. Entiende que los dispositivos también están afectando la moral y la economía de muchas familias. Debido a que estamos altamente preocupados como organización que trabaja a favor de la niñez, hemos visto la proliferación del vape, el uso, el consumo de esta sustancia que está afectando de manera muy directa la salud de nuestros muchachos, está afectando la moral y la economía de nuestras familias. Hablando del daño en salud, para nadie es un secreto que afecta los pulmones, que produce problemas cardíacos y que puede llegar a causar hasta cáncer. Yo creo que eso se está convirtiendo en un cáncer para nuestros jóvenes. Lo está dañando la sociedad. Es algo que viene a traer más perjuicio para cada una de las familias dominicanas. Pero yo quiero llamarle la atención a las autoridades, que son cómplices de ese mal que está afectando ahora a cada una de nuestras familias. No es posible que se instalen este tipo de negocios donde cualquier persona que solamente le interese y esté pensando en dinero, venga y ponga una iniciativa, busque un local y abre este tipo de negocios sin ningún tipo de regulación. En tanto, padres preocupados manifestaron que este producto se comercializa en los colmados como si se tratara de algún alimento. Solicitaron la intervención urgente de las autoridades competentes. Varias organizaciones que trabajan por el bienestar de la mujer firmaron un acuerdo con varias centrales sindicales para brindar asesoría psicológica y legal a las mujeres víctimas de abuso laboral de la región del Cibao. El convenio busca además la igualdad de género, la participación plena y efectiva en la vida pública y en los espacios de toma de decisiones políticas y económicas. Según datos elaborados a partir de la encuesta ENESIN del 2008, el Cibao es la región que encabeza situaciones de acoso laboral y violencia en el mundo del trabajo, con un 25.7% de mujeres que declaraban haber sufrido algún tipo de violencia, según declararon durante la firma de este convenio. La firma del acuerdo con el objetivo de fortalecer los servicios de apoyo legal y psicológico a todas las mujeres sobrevivientes de violencia intrafamiliar y de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Aquí en la región del Cibao. Según datos de una encuesta ENESIN 2018, el Cibao es la región que encabeza situaciones de acoso laboral y violencia en el mundo del trabajo, con el 95.7% de mujeres que declaran haber sufrido algún tipo de violencia en el espacio laboral a lo largo de su vida, y el 10.3% que ha experimentado situaciones similares en el año precedente a la encuesta. En un alto índice el acoso laboral, y que las mujeres sobre todo se sientan emocionalmente tan mal y sobre todo con miedo. O sea, imposible que en un mundo donde imperan los derechos humanos, pues que a esta altura todavía una mujer sienta miedo de poner una denuncia a un maltratador, a un violentador de sus derechos. Las mujeres que requieran recibir algún tipo de asistencia psicológica o legal, que sean víctimas de violencia intrafamiliar o de abuso en sus lugares de trabajo, pueden dirigirse para recibir esta asistencia al Núcleo de Apoyo a la Mujer aquí en Santiago, ubicado en la calle Vicente Estrella del sector Los Pepines. Cambiando de tema, un hombre resultó muerto de varios impactos de bala por parte de desconocidos que se transportaban a bordo de un carro, momentos en que este transitaba en una pasola en el cruce de Matanza. La policía identificó a la víctima como Oliver Antonio Rodríguez, quien presenta dos impactos de bala en la espalda. Informaron que su cuerpo fue encontrado tirado en el cruce de Matanza y se presume los disparos
fueron ocasionados por individuos a bordo de un vehículo en marcha mientras transitaba en una pasola. Versiones preliminares establecen que Rodríguez Contreras, el hoy occiso, recibió los disparos desde un vehículo en marcha, luego que supuestamente abandonara una pasola marca Suzuki 125 color blanco que la había sustraído. Oportunamente se ofrecerán mayores detalles sobre este trágico acontecimiento. Sin embargo, residentes del lugar aseguran al momento del hombre caer abatido, había presuntamente presencia policial y que trascendió que supuestamente la pasola en la que se transportaba era robada. Supuestamente una balacera alrededor de las 11:40 de la noche. Al parecer la policía le daba seguimiento a esa persona, porque lo que indica es que fue la policía. Sí, venían en un carro, la policía venía atrás dándole seguimiento y vieron contratiempo y hubo un par de disparos. Yo oí los tiros, después el golpe que dieron ahí a ese servidor del agua. En tanto, el cuerpo de este hombre fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses del cementerio El Ingenio para los fines de autopsia. Un fragmento de un puente peatonal ubicado en la autopista Joaquín Balaguer, en el tramo comprendido en Santiago y Villa González, colapsó tras ser impactado por una trituradora de asfalto que era remolcada por una grúa. La estructura afectada está ubicada en el cruce de Quinigua. Según versiones, el pedazo del puente se desplomó tras ser impactado por el equipo pesado mientras era remolcado y sobrepasar la altura del puente. A pesar del inconveniente, no se registraron heridos y el tránsito fluyó en pocos minutos con normalidad. Una máquina de arena que sobresale demasiado. Cuando le dio ahí, porque sobra un poco más, y se lo llevó. Son estruendos muy grandes, ¿verdad? Más o menos, sabe cómo eso es cemento, pero todo salió bien, gracias a Dios. El Ministerio de Obras Públicas informó que los daños a este puente deberán ser resarcidos por la compañía propietaria de estos vehículos, ya que transitaban sin los debidos permisos. Cuatro viviendas permanecen al punto del colapso tras deslizamientos de tierra registrados en el sector Arroyo Hondo, en las proximidades de la Cañada del Diablo, aquí en Santiago. Las viviendas se ubican al ras de los deslizamientos. Algunos de sus espacios se han desplomado, pero aún así las personas permanecen en ellas tras asegurar no tienen otro lugar donde alojarse. Unas cuatro familias viven esta incertidumbre. Promedio más de 10 o 12 casas se han ido en esta área, pero las autoridades eso no lo han tomado en cuenta nunca. Pero ahora, en el momento actual, estas que están aquí están en peligro, y no solo estas, sino todas las que estamos alrededor, porque al paso se va una, atrás va la otra, después va la otra, y al final no va a quedar nada. Hay un conflicto ahí entre Corazán y Obra Pública. Uno dice que la cañada pertenece a uno y desagüe, otro dice que al otro. Pero lo importante es que nosotros debemos de entender que queremos que se resuelva. Haciendo recoleta para comprar cemento, y usted sabe que el cemento está casi a 500 pesos. Y ya esto, ya está colapsada una casa ya. Yo poniendo de mi esfuerzo, mano de obra, yo fajado ahí, haciendo para que no se le derrumbe la casa. Sale, de 6 a 6 ahí fajado. O sea, ¿usted teme de que se derrumbe todo esto? Que se está derrumbando. Yo lo voy a llevar ahorita para que usted vea cómo que va allá la condición de esa casa. En tanto, el director de la Defensa Civil aquí en Santiago, Francisco Arias, manifestó que ya se recomendó a estas familias desalojar las viviendas y ubicarse donde familiares o amigos, hasta tanto las autoridades competentes puedan buscar una solución al problema que enfrentan. Nosotros le estamos advirtiendo a ellos que busquen otro lugar para ellos alojarse. Sabemos que ellos son propietarios de estos lugares, pero vale más prevenir que tener que lamentar. Tanto en Los Santos, el hoyo de Bartola, que es donde más ocurren situaciones, la Villa Esperanza, la Terracita. Nosotros siempre estamos al frente de esa familia para que ellos adopten la medida de prevención de nosotros.
Los residentes del lugar manifestaron que un total de 12 casas han colapsado en los últimos años. Los afectados demandaron la construcción de un muro de contención para protección de sus vidas y propiedades.